Saludos a Fran Berro, el primer conectado, a Tazo Fly, a Pimentel, Roberto Facio. Saludos a todos, amigos. Estamos con la barba, hoy nos dejamos barba. Nos afeitamos para el martes y no nos afeitamos para este live. Este live va a ser con Franco Pellegrino, piloto venezolano de la camada histórica de Venezuela, Nelson Pérez, Luis Lavado. Toda esa gente, ese grupo, Armandito Ferrer, Armando Ferrer Mandingo, una cantidad de pilotos venezolanos, de los duros, de los pilotos que, vamos a decir así, son de otra época, se formaron en esa Venezuela en la cual comenzaban a correr con la Fórmula RZ, después pasaron a los 50 Fórmulas, se corrían motos de dos tiempos aquí en Venezuela, en una categoría en donde Luis Lavado era el rey indiscutible y donde el resto de los pilotos le hacían antagonismo. En ese momento, de verdad que yo me disfrutaba las carreras al máximo. Eran momentos en los cuales íbamos a los circuitos de Turagua, San Carlos, y estaba full de público. Saludos a Tomás, José Manuel Ramos, a mi compadre. Vamos ya a comunicarnos con Franco Pellegrino, que su Instagram es Pellegrino. Contacto, Jonathan, Daniel Gutiérrez, epa, Tony, salud, una pregunta, ¿por qué Dani Pedrosa, cuando se fue de MotoGP, no se fue a Superbike con Honda, ya que entró como equipo oficial? Porque realmente Pedrosa tiene un tamaño muy pequeño, las motos de Superbike son muy pesadas, y a Dani le convenía seguir en el ambiente cómodo, ser piloto de prueba y de desarrollo, es muy bueno haciendo ese trabajo de desarrollo, y ha llevado al KTM al lugar donde está en este momento. Franco está aquí en Tenerife, nos estamos tratando, estamos esperando por Franco Pellegrino. Humberto Mato, saludos a José Rivero, estamos esperando por Franco Pellegrino, vamos otra vez a Franco Pellegrino, Franquito, Pellegrino Racing, le damos otra vez, estamos tratando de conectarnos, Franquito está. Ajá, ya por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Se está asomando en la recta principal de San Carlos. ¡Llegó! ¿Cómo estás, mi pana? Muy bien, muy bien, Bien, Franco, de verdad que un placer tenerte, mi pana. gracias, gracias por esa invitación, hermano. Muchas gracias, de verdad. Ok, perfecto. Mira, tu imagen en este momento está como congeladita, pero el audio creo que es perfecto. Habla para ver. ¿Me Ahí estás oyes? bien. Perfecto. Perfecto, perfecto, mi pana. Mira, bueno, le estaba comentando a la gente que tú eres de esa camada de pilotos venezolanos que comenzaron cuando Venezuela estaba en las RD, las RZ, empezamos en esa monocategoría donde estaba Nelson Pérez, Armando Ferrer, estaba el Mandingo, estabas tú, estaban toda esa generación de pilotos. ¿Cuándo arranca esa historia para Franco Pellegrino? En 1988, 1988 fue. Exactamente, en la categoría 125, pero arranqué con una 135, que esa era la que tenía yo en mis manos. En ese momento Ajá. una moto, sí, era un 135, pero en la categoría 125. Échanos un poco ese cuento, o sea, ¿cómo fue que Franco va a las pistas, lo lleva a su papá? ¿Cómo fue que llegaste a eso? Bueno, en realidad la motivación mía de siempre, de que llegué a Venezuela de nuevo, fue a través de mi tío Colombo, que Ajá. creo que tú has escuchado algo de él, de la Vuelta a Venezuela, que fue campeón en la Vuelta a Venezuela. Octavio también Claro. está preso. Y bueno, motivado mucho por él, por mi tío Colombo Di Cristoforo, cargando con una hermana de mi papá. Y bueno, él a través de eso, cuando vio que la fiebre y tantas ganas de las motos. Pues de pequeño siempre yo con esa fiebre de las motos, me vio y entonces comenzó a darle hasta que, bueno, cuando salió la categoría de esa 125, que llegó a San Carlos, me dijo, esta es la oportunidad. Y ahí Mira, comenzó. Franco, ¿tú fuiste de los chamos que siempre anduvo rápido o fuiste de esos que empezó lento, hubo que ayudarlo? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues comencé a ir rápido, y casualmente en esa categoría, pero a través de unos tantos golpes que me di, empecé ya a tomar la cosa
con más precaución, porque en realidad, o sea, había mucha motivación y en ese entonces, a través de personas muy, muy famosas allí, estaba Juan Grillo, que en paz descanse, que en estos días, por cierto, se comunicó con nosotros allí a través del chat, que por cierto, un saludo a toda esa fanaticada del motociclismo, de los amantes del motociclismo, que nos está siguiendo siempre a través de este programa tuyo. Y bueno, había muchos pilotos buenos en ese momento y había mucha motivación. Claro, en ese momento uno lo que quería era comerse la pista, pero la moto no daba para eso. O sea, daba como para tener un conocimiento, irme empapando y haciendo prácticamente y conociendo y viviendo lo que en realidad cada piloto comienza a vivir en el momento que se encuentra en la pista. Porque una cosa es cuando tú estás en la calle y otra cosa cuando vas a la pista. Te pregunto, antes de llegar a la pista, ¿ya andabas rápido en la calle y hacías locura? ¿O fuiste como que...? Sí, en la calle sí andaba haciendo alguna locura. Levantando caballitos, que no sé, porque venía con esa fiebre de Italia. No sé si tú has vivido esos momentos en Italia, chamito. Muy jóvenes andan en una Piaggio, que esa fue mi primera moto, una Piaggio de Claro. la Chao, no sé si ha visto esa. Le Claro, ponían claro. piezas especiales como pistones, cilindro, cámara, el escape, y la ponían de 50. Bueno, ella venía en 49cc, de 49cc Sí. a 75, y esas motos se paraban solamente con el acelerador. Y todo el mundo andaba era matando fiebre en la calle en esa, pues. Y Mira, allí comienzas fue. en el 88 y después en el 90 eres su campeón de la Copa de Receta. ¿Cómo fue ese año cuando subiste la receta? ¿Cómo fue la ayuda que recibieron ustedes? O sea, ¿esas motos se compraban, las entregaba de Nemoto, eran por rifa? ¿Cómo era eso? En el momento que escuché mucho de la Copa del Latinoamericano en la RZ, creo que Benemoto como que la. Creo yo que hasta donde tengo entendido, Benemoto la cedió en ese campeonato, del campeonato latino. Yo no participé allí. Yo estuve participando el año después, en el 89. Y allí sí tuve el apoyo con una empresa de arroz allá de Cogedes, de San Carlos, amigo, muy amigo Sí. de muchos pilotos y son los Hernández. A través de ellos adquirimos la moto, se compró en Benemoto. Claro, a un Mira, Franco, precio. escúchame. El audio mío está malo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a interrumpirla y vamos a volver a arrancar de nuevo porque siento que no se escucha bien y mi audio se está interrumpiendo. ¿Cómo me oyes tú? Yo te oigo perfectamente, Tony. Perfectamente te oigo. Claro, pero yo siento, bueno, que hagan comentarios ahí, Nelson Pérez, lo que estén ahí, los panas que estén allí, por favor, si están escuchando, que digan cómo se oye mi audio, porque a veces yo aquí lo escucho como enredado. No, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. En el 91, subcampeón del RZ 250. En el 92, tercero en Fórmula, ya saltas a Fórmula. ¿En qué momento dices, esto es lo mío? Esto es lo mío. Bueno, todavía cuando yo salté en la 250 Fórmula, me faltaba un poco de experiencia todavía, porque no hice un campeonato completo en realidad en Fórmula, como hasta que llegó Miguel González y me jaló hacia el equipo de Tiquiri Flores, que allí fue Claro. donde comencé a aprender de piloto. Que tenía mucho más experiencia, como él, Armando Ferrer también estuvo en ese equipo. Entonces, y los Ojos, los hermanos Ojos también. Allí fue donde yo comencé a visualizar las cosas como eran, o sea, con más, como se dice, reflexión, ¿me entiendes? Reflexionaba mucho más sobre ese caso porque en realidad, o sea, es una categoría que ya te exigía, ¿me entiendes? Una categoría. Y más aún cuando brinqué a ese equipo de Tiquiri Flores, comencé con una Yamaha, con un TZ, pero luego pasaron a la nueva marca que fue la Aprilia. No Claro. sé. Ahora te pregunto algo. ¿Cómo fue ese salto de correr con caucho rayado de las RZ a los Elite de la Fórmula?
Bueno, fenomenal. Eso fue una experiencia que te inspiró y te dio mucho más confianza, por supuesto, porque, claro, al principio tú lo notabas, oye, una goma lisa. Todo el mundo hablaba muy bien de la goma lisa, que él es Lee, pero a la final, cuando tenía su temperatura, notaba que de verdad se sentía una confianza enorme, que la moto tenía mucho más grip, mucho más agarre, no se derrapaba tanto y en la frenada inclusive también era mucho más de confianza. Claro, ya que estás hablando de eso, cuéntanos un poquito lo que es entonces dar una primera vuelta en la carrera con las gomas frías, porque el calentador las pone en 80, pero para que funcione tienen que estar en 100 o 100 y algo. ¿Cómo es esa primera curva con los neumáticos no totalmente calientes cuando te tiras la primera vez? ¿Qué de riesgo hay en la primera curva? Esa es una sensación que, bueno, solamente el piloto lo sabe. Solamente, o sea, el que está montado en la moto es que lo sabe. O sea, te transmite, lo que te transmite lo que es la goma, la temperatura, todo eso. Es algo que al principio, claro, todo está también, Tony, si tú tienes los calentadores y organizas bien tu cosa a tiempo. Ya sale un poquito con más confianza y sabe que te van a funcionar. Totalmente diferente a que tú no lo tengas y salga con la goma fría, ¿verdad? Y entonces a dar unas vueltas para que luego empiecen a tomar un poquito de temperatura para que. Y entonces ahí te comienzas a sentir más con confianza. Pero Mira, la. aquí está escribiendo Nelson Pérez y Sí. Nelson está explicando algo bien interesante y nos comenta eso, pues que lo más importante, lo más impresionante fue el apoyo que se siente en la rueda delantera. Porque te digo algo, o sea, yo con la moto de calle normal, uno de los temores de las personas cuando está forzando en una curva es que la rueda delantera se vaya. O sea, el Claro. neumático y se clava en la pista, pero es noble. O sea, o te avisa cuando se empieza a ir, o se te o sea, o tú fuerzas y de repente se te fue y te caíste. También depende mucho de la goma, del tipo de goma, porque ahí por lo menos mucho lo decían, inclusive yo lo viví con la marca Michelin. Si el Michelin no está bien con buena temperatura, eso no te avisa. Sí, De nada, no te no. avisa. No te avisa. La otra goma que yo he probado, sí, por lo menos el Dunlop, el Pirelli, Mexceller, eso por lo menos te avisan, te dan una sensación que se te busca de ir, pero a la final no, o sea, la puedes salvar, pues. De hecho, comentan que una de las cosas bonitas o buenas del Mundial de Superbike ahorita, que lo decía Bautista cuando pasó de los Michelin de MotoGP a los Pirelli, la Superbike, decía que los cauchos Pirelli aguantan lo que sea, o sea, son cauchos demasiado nobles. Sí, eso también. Sí lo he tenido. Tuve la sensación y la experiencia con esa marca también y lo viví. Y por supuesto que sí. Un compuesto que el Pirelli que está sacando, que bueno, es impresionante. Mira, en el 96 llegas a ser campeón nacional de Fórmula 250. Correcto. ¿Cuál de todos tus años corriendo en Venezuela tú consideras que fue el mejor año? El mejor año, bueno, fue precisamente esa temporada del 96, porque uno fue el paso más importante del apoyo que tuve yo con mi patrocinante. O sea, eso lo viví y para mí fue satisfactorio, pues, porque además que me gané mi campeonato también. Le di esos triunfos y, o sea, una contribución, pues, ¿me entiendes? O sea, ellos me apoyaron, pero yo aquí está mi título. Quedé subcampeón Claro. latinoamericano en 250, campeón nacional en la 250, quedé subcampeón también nacional en la 600, pues yo corría dos categorías en ese momento, en el 96. Y entonces, bueno, pues para mí fue una gran satisfacción esa temporada. Pero hubieron otras más sensaciones fenomenales y de alegría que también la viví. Más adelante seguiremos en las preguntas que tú me haces, te diré en qué campeonato fue. Mira, aquí escribe David Leal y dice,
Franco es un caballero en la pista. Yo te voy a hacer, te voy a hablar de mi percepción, ¿no? De hecho, yo estuve unas 2 temporadas con la gente del equipo PDV, con Nelson Pérez. Sí. Pero de todos los rivales, porque todos eran rivales, habían rivales que podríamos decir que eran enemigos. Pero la realidad es que contigo no había eso. O sea, de verdad que yo siento lo mismo que David Leal, que dice que eras el caballero de la pista. Para mí eras un caballero. O sea, ¿cómo se logra estar en carreras, ser competitivo, ser campeón y no estar en esa total pelea, pugna, todo el tiempo en esa guerra? ¿Cómo lograbas ese equilibrio para decir, me la llevo bien con los panas, pero tú sabes que cuando salimos a la pista, cada quien con el hacha en la mano, pues? Sí, a mí hace años, cuando me inicié en esto, también debo decir también, además de mi tío Colombo, me motivó mucho Antonio Mirelli. Y precisamente me hiciste recordar algo de él, que él siempre me dijo, recuerda bien esta palabra, me decía. Aquí afuera somos amigos todos, allá adentro enemigos. No la procesaba, no la procesaba. Para mí eso no existe. O sea, yo soy amigo aquí adentro y afuera también, como sea. Somos amigos todos. Claro, hay competitividad, hay competencia. Cada quien está buscando lo suyo, ser campeón, X. Yo ganaba limpiamente. Ese era siempre mi norte, mi pensamiento. O sea, mi función en la pista era hacerlo limpiamente. En el momento que sea, en el momento justo, me tocaba pasar sin estorbarlo, sin nada de eso. Te hago una pregunta, Franco. ¿Sientes que se interrumpe la conversación? Porque alguien me está llamando. Por favor, no me llames. Alguien me está llamando y cuando se te llama se pone el video en pausa. ¿Tú sentías lo mismo? ¿Que estaba en pausa o no lo Sí, sientes? ahorita sí lo sentí, ahorita sí. Ok. Bueno, si me está oyendo y si está viendo, por favor, no me llames. Otro detalle. Mira, un detalle que te voy a hacer. Esta es una pregunta. Tú me vas a decir que es rara, pero no es rara porque lo he visto. He visto ese comportamiento en muchos pilotos. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no te vas a quedar lo que me vas a decir. Ya va. ¿Te gustan las motos? Ahora voy a decir por qué te pregunto eso. Te pregunto eso porque muchos de los pilotos con los que uno habla, muchos de los pilotos que uno ve, no usan moto, pana, no andan en moto. O sea, solo corren en moto y cuando se retiran, más nunca andan en moto. Y la moto para ellos, igual que los ciclistas. O sea, hay ciclistas que ganaron el Tour de Francia y después que se retiran, más nunca en la moto, se ponen gordos y entonces dices, ¿te gustaba la moto? ¿Le gustaba la bicicleta? O sea, te pregunto, ¿a Franco Pellegrino le gustan las motos? Claro, siempre, siempre, siempre. Afuera y dentro de la pista. Yo ando en moto, Tony, yo ando en moto donde sea. A mí me encanta el enduro, me encanta la cross, me encanta la moto de calle, la moto de pista. Y yo siempre tengo mi moto, aún hoy en día, no compitiendo, tengo mi moto de calle y yo disfruto mi moto, claro, sanamente. Con pensamiento de bien, o sea, no abusando. Y disfruto la moto, voy a paseo. Cuando estuve en Venezuela, muchas veces fui a los encuentros de motoclubes de alta cilindrada. Estuve en varias partes de Venezuela con la moto, paseando con un grupo de amigos. Y bueno, y me tocó mucho darle consejo que son muchachos jóvenes o de repente algunos que tienen un toque de locura y quieren demostrar que en la calle son exitosos echando carrera y pasando la moto a más de 200. Eso me tocaba a mí decirles o sea, que tomaran conciencia y bueno, y lo aconsejaba pues, en parte, porque eso no es la idea. La idea es disfrutar de la moto, disfrutar del paseo, llegar al sitio y regresar de nuevo a casa sano, que es la idea. Mira, te digo, no todos lo entienden. Lo hablaba yo con Nelson Pérez, cuando conversábamos Nelson y yo, bueno, tú sabes que Nelson y yo somos como hermanos, y él decía, pues, tengo problemas para salir a la calle con la gente, porque cuando salimos en grupos de moto,
todo el mundo quiere picar conmigo. Entonces, todo el mundo, cuando tú sales, quieren picar con Pellegrino. Bueno, habían algunos, sí, sobre todo lo de Valencia. Lo de Valencia llegaban era picado, picado, mucho. Y yo lo que hacía era quedarme atrás, me quedaba atrás y bueno, me hacía el tonto, pues me hacía el tonto y no le hacía el juego, no le hacía el juego a ellos para que se evitara X cosas, X accidentes, ¿me entiendes? Y muchos me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Pero cómo? Demuestra, demuestra. Y yo no tengo nada que demostrar en la calle, no hace falta. Sí, o sea, esa exacto. Esa correcta ubicación, aunque a veces te digo, la testosterona, el ego, a veces da como un poquito de rabia también, claro. A veces frenarte, quedarte de último, aguantarte, sabiendo que manejas muchísimo más que cualquier persona que anda en la calle, a veces es un freno, o sea, hay que ser muy tranquilo para tener esa conducta, porque no es fácil, ¿no? Sí, no es fácil, no es fácil. Fácil no es, pero hay que hacerlo, Tony, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque así tú evitas accidentes, tragedia. Porque ahí es donde sucede la cuestión del pique, la cosa, la gente, la adrenalina se le va y adiós. Entonces hay que evitarlo. Mira, tienes un R1 que vi por ahí en tu Instagram, bello. ¿Qué año es? Esa la vendí ya. Ya va, pero pusiste en la foto que era tu nenita, que era tu princesa. ¿Qué pasó con la princesa? La negrita bella, porque estaba de color negro. Sí. ¿Y qué pasó? 2018 era, la saqué nueva de agencia, la disfruté y bueno, tocó venderla y ya por ahora estamos en stand-by. Tengo la moto que te enseñé estos días, que es un 310. Y por ahora con esa estoy buscando la forma de... Estoy indeciso, en realidad. Entre volver otra vez con la Yamaha o posiblemente una Ducati. Estoy en eso. Mira, Franco, cuando estás en la calle, ¿marcas los cauchos hasta la baranda o no? Tony, dime sí o no. Bueno, dime sí o no. Yo digo que sí. Sí. Claro, sí lo hago. ¿Quién fue tu mejor amigo en las carreras, pana? ¿Mi mejor amigo? Pues tengo mucho, o sea, no puedo decir uno solo, pero tengo mucho, pero con el que más anduve, de verdad, con el que más anduve fue con Nelson Pérez. O sea, en pista y fuera de la pista. ¿Tienes hijos varones? Uno fuera del matrimonio, sí. Si el chamo dice que quiere correr, ya, ¿cuál sería tu actitud? Participó ya en la categoría, precisamente la categoría que formó Nelson cuando organizó el campeonato de la moto china y esa de ese momento en adelante. Él estuvo participando en la 150 y estuvo 2 años allí. Bueno, y estuvo, no estuvo mal, ¿viste? No estuvo mal. Siempre estaba entre los tres primeros. Mira, cuando un piloto se cae en pista, se cae a alta velocidad, no se hace daño. ¿Qué se aconseja? O sea, ¿qué era lo que hacías tú cuando eso te pasaba para regresar otra vez al circuito y volver a darle? O sea, ¿cuánto tiempo tardabas en sacarte el golpe? No, eso para mí era rápido, Tony. No, a mí muy poco me afectaron los golpes. Claro. A lo mejor de repente porque no me metí un golpe tan duro como para quedar fracturado, porque mi fractura en realidad fueron de clavícula, metacarpio del dedo índice, dos dedos del pie, no fueron fracturas graves, pues. Pero sin embargo, pero los golpes que me metía, por lo menos en San Carlos, cuando estaba en la receta, me metí un golpe que fui a tener casi a la mansión de los Llanos. Por Dios, fuiste a comprar pollo. Por Dios, sí, casi, casi. Y eso fue un carajazo duro y ya al día siguiente ya estaba montado en moto otra vez. O sea, no. Y también en San Carlos de nuevo con el R1, cuando estuve corriendo con el Team Benemoto, con la Yamaha R1, también me pasó lo mismo. Venía punteando y se me fue la moto de adelante y la moto fue a tener en el bombillo, imagínate tú,
de la, o sea, el Peralte para entrar al, al curbón. Cruzó para allá. Destrozado por completo. Y me metí un carajazo duro, pero bueno, enseguida, o sea, esos golpes a mí en realidad no me pegaron ni me afectaron. Yo me lo borraba, pasaba rápido el... En Europa, si no todos lo saben, las personas que están conectadas, en Europa la velocidad es controlada. Estamos hablando de 130 kilómetros por hora, entre pueblo y pueblo es 70. En fin, sí. Eso es horrible. O sea, andar en moto en Europa, bonitos los paisajes, por ejemplo, los tours que nosotros hacemos con Motor Atrás del Tour. Pero, ¿cómo hace Franco con un R1? Allá donde estás en Canarias, ¿tienen alguna rutica que sea de pura curva de montaña donde disfrutan? ¿Cómo disfrutan la moto? Sí, exactamente. Y precisamente en una zona que le dicen hacia el Teide, por la parte que le dicen Los Loros, Vilaflor, esa zona por ahí es de curvita, muy, muy atractiva, pero sumamente peligrosa. Y ahí uno busca acelerar un poquito más de la cuenta, pero no te creas que yo voy con mucha confianza por ahí. No me gusta mucho eso, no me gusta exagerar un poco. Mira, un saludo, te mando un saludo, César Becerra. César, gran pana, te manda saludos, César. Persona saludos, con la que he compartido tanto en la televisión. También está Salomón Bubú, que está en Teú, nos está diciendo Saladino Roger. Saludos. Vamos a hablar un tema delicado en relación con las motos y cuando se comienza a acabar la carrera. ¿Llegaste a un momento en el cual comenzaste a sentir miedo sobre la moto? Eso me pasó a mí cuando subí a la 250. A la 250 Fórmula. Allí me pasó eso. Me sentía, digamos que... como inseguro en la parte, porque no me sentía en plena confianza, pues. Y ahí sí tuve esos temores, pero... ¿Pero qué te intimidaba? ¿Era la aceleración o la frenada? No, me intimidaba, o sea, más que todo me pegaba era en las partes de las curvas, no me sentía cómodo. Tú has notado algo importante que lo dijiste en estos días, que yo soy una persona, un piloto que analizó bien las cosas. Pues eso es el detalle mío importante que siempre he tenido yo. O sea, yo no me monto en una moto para probarla y acelerarla al tope sin saber que la moto está bien de suspensión, que está bien de la goma. O sea, ahí no me inspira confianza. Y eso era lo que me pasó a mí justamente porque estaba subiendo una categoría RZ que no era tan potente, a una 250, ¿me entiendes? Entonces, la frenada era fenomenal, me encantaba la frenada, porque inclusive todo el tiempo, de la frenada tan tope que la ponía, que se levantaba de la rueda trasera, o sea, eso era un encanto para mí, pero no me sentía en total confianza en las curvas, sobre todo en las curvas, ahí sí me sentí con ese detalle, pero de ahí en adelante después fui soltándome, y ahí, bueno, se encontró la confianza. Voy a hacer una prueba de memoria contigo. Esa la he tenido fija en varias cosas. ¿Te acuerdas de memoria del circuito de San Carlos? Sí, claro. Ok, me vas a hacer, mira lo que te voy a poner a hacer. Me vas a hacer el circuito de San Carlos con las velocidades. ¿Te acuerdas dónde metías cada velocidad? Claro. ¿Te acuerdas? Okay. ¿Y dónde la quitaba? También. Ok, entonces lo que vas a decir es, vas a hacer lo siguiente, vas a cerrar los ojos, vas a decir, tampoco sin hacerlo tan largo, vas a decir, recta principal, primera, segunda, tercera, recta fondo, curva hacia la curva 1, recorto a segunda, vengo bajando, o sea, me lo vas a explicar cambio por cambio, los cambios que vas haciendo, lo rápido que puedas para que no sea tanto tiempo, pues. Arranca una vez, recta principal, sexta, va hacia el curvón, a la curva 1. La sexta principal, la recta, entro en sexta, porque esa era mi curva, esa era la curva, la mía era esa, la número 1. Entro en sexta y justamente cuando estoy ya empezando a inclinar, metí a la quinta. La quinta la duraba hasta casi al final, hasta donde tenía el tope de la frenada,
que era los 100. Ahí bajaba hasta la segunda, entraba en segunda en el codo. Y de ahí, saliendo del codo, tercera, cuarta, quinta, y la sexta precisamente la metía justamente cuando estaba entrando casi en la curvita hacia el bombillo, sexta. Cuando estaba entrando ya en el punto de frenada, bajaba quinta, cuarta, tercera, y entraba en tercera, hacia el bombillo, inmediatamente que estaba ya casi inclinando cuarta, y subía en cuarta, y a veces, depende de la relación, metía la quinta también. Allí, justamente. ¿Entrar lo venado? Antes de entrar lo venado. Y ahí quitaba dos. Ajá. De nuevo. Quitaba dos de nuevo, entraba en tercera, la hacía toda en tercera, metía, saliendo del lo venado, metía la cuarta, la hacía toda en cuarta. También depende de la relación, porque yo usaba una relación totalmente diferente a los demás pilotos. Yo a veces metía quinta, antes de entrar al curvón, metía quinta, porque yo la hacía la saliendo de lo venado, está la semicurva esa. Sí, ahí sí. Entraba cuarta y cuando estaba enderezando metía quinta y entraba en quinta y volvía a quitar de nuevo la cuarta, la hacía toda en cuarta, ese curvón, toda en cuarta. Ajá. Cuando estaba a punto de salir, quinta, casi entrando los pies, ahí metía la quinta toda hasta el final de la recta, casi sexta, o sea, antes de entrar a la curva. Ok, pero en la recta, después que, o sea, pasaba por al frente de la línea de meta en quinta. No, sí, por la línea de meta, casi de la línea de meta, metía la sexta. Y ahí hacía todo eso en sexta. Oye, madre, tenía que decir eso a Nelson, papá. Eso no lo hacía así. Bueno, te lo digo porque en esos intercambios de bromas con Nelson, de información, uno se aprendía los cambios cuando tiraba y cuando iba, ¿entiendes? Porque esa es la cosa. Aquí Nelson dice, cierra los ojos, no cierres los ojos, te cierran los ojos para hacer el curvón, dice Nelson. Estaba alabado, en la meta decía que pasaba a mí. JC, que es ese Juan Carlos Lavado, decía que pasaba por la línea de meta en sexta. Claro, lo que pasa es que él corrió hasta las seis. Ah, no, él corrió siete y medio también, creo. Sí, claro. Lo hacían las 600, esa. Eso es lo que hay que decir. Mira, una pregunta. Franco Pellegrino, cuando estaba seteando la moto, ¿le hacía caso a los mecánicos? ¿O era lo que tú decías? No, sí, claro. A los mecánicos reales y verdaderos que tuve, de verdad, con aquella pasión de mecánico, que la mayor parte fueron todos, el único que aprendió en la mecánica, según el trayecto de mi andar en la moto en pista, fue Tito, y sin embargo, también le hacía caso. Pero a todos yo siempre le hice caso. De todo lo que ellos me decían, mira, tiene que hacer esto, esto es así, vamos a hacer, por lo menos en el caso del 250 fórmula, que había que cargar, que eso era un proceso. O sea, tenía que darle la recta full, después la apagaba, te iba para los pis, sacaba la bujía, bueno, todo ese... Sacaba la cámara, veía en la que mostraba quemada la bujía, veía el color, el café con leche. Tomaban el squeeze, como decían ellos, toda esa cosa. Bueno, claro, había que ponerle cuidado, porque imagínate, si uno lo hace todo porque te salga de la cabeza, no, entonces la cosa no es un equipo. Mira, Franco, ¿le hablabas a la moto? Sí, mucho, mucho. ¿La moto es femenina o es masculina? Sí, es femenina. Mira, ¿todavía te sientes piloto? Todavía. Y estoy activo todavía, Tony. Ok, cuando ven las carreras de MotoGP, en el momento de la partida, se te paran los pelos y te da ese escalofrío que se hacía cuando tú salías. Tembloroso, tembloroso. Ay, que una sensación que creo que eso no se nos va a quitar nunca. El que tiene y siente pasión por las motos de carrera y de calle, las motos en general, más que todo de carrera, es una sensación que nunca se te va a quitar, nunca se te va a quitar. Mi esposo a veces me dice, ¿pero qué te pasa? Bueno, mi amor, está comenzando la carrera. Le digo, ya está comenzando, ya va a comenzar.
Claro, bueno, te lo comento porque yo narrando las carreras antes de la partida, estoy nervioso no por la transmisión, o sea, no porque estoy saliendo al aire, no porque estoy comentando, no, no, estoy nervioso porque siento una broma como como que si estuviera en la partida, o sea, el nervio es de carrera, pues, es nervio de Ahí. carrera. Claro. Es así, es así. Es así, precisamente. Mira, cuéntame algo. Tú le estás metiendo por allá la mecánica. Vi que tienes como un taller. ¿Qué es lo que tiene Franco Peredino por allá? Bueno, aquí hemos hecho un poquito de todo, Tony. Ajá. Y es un poquito de todo, porque mi hermano menor tiene muchos años acá y entonces vine para acá prácticamente motivado por él y jalado por él. Y él me estuvo comentando siempre que aquí hay una motivación y una pasión demasiado grande por las motos y entonces, en vista de la situación y la cosa, él me dijo que aquí yo tenía con qué, pues, con qué primero, con qué defenderme con la moto en la mecánica o posiblemente tener la posibilidad también de entrar en pista y disfrutar, por lo menos, porque hoy en día uno lo que hace es eso, pues, si lograse entrar en la pista es para disfrutar. Ya de competitividad, eso ya prácticamente está a un nivel de los jóvenes, más que todo. Pues uno ya está en un proceso más de tomarse la cosa con más calma. Y bueno, aquí sí, tengo un taller y estoy en eso, pues, metiéndole mecánica ligera a todo tipo de motos. He aprendido muchas cosas también, cosas que no estaba en conocimiento allá, por mi parte de San Carlos, Cogedes, y la experiencia ha servido de mucho también. Entonces, además de eso, estoy buscando la forma, a ver si disfruto en cualquier momento en una de estas pistas, por lo menos de la más cercana que tenemos acá es de las Palmas de Gran Canaria, que hay un circuito. Y meterme, por lo menos llevar la moto. Estoy preparando una moto que todavía no lo voy a decir, simplemente después lo voy a dar a conocer y a enseñársela. Y iré a compartir un rato y con unos amigos, un grupo de acá y a disfrutar de eso. ¿Qué haces para hacer ejercicio? ¿Cómo te mantienes activo? ¿Trotas o bicicleta? Poco trote, más bicicleta. Ya me activé ahora en bicicleta. Me daba esa sensación de como de un poquito de envidia viendo los videos tuyos y yo decía, todavía no he podido, Tony. Pero ya. Mira, pero es que ahí, donde tú estás, está la subida del Teide. Uf, aquí hay subida, Tony. Bueno, pues sí. Y el Es el asfalto es divino, porque allá el asfalto es lisito, no hay hueco, no hay perro muerto. nada, nada, nada. Eso es para disfrutarlo en bicicleta. Y el que le gusta la subida, bueno, pues te podrá imaginar. Claro. Franco, te voy a presentar ahora dos opciones. Yo te doy dos opciones, tú escoges una y dices por qué, ¿ok? ¿Motores de dos tiempos o de cuatro tiempos? De cuatro tiempos. ¿Por qué? ¿El por qué? Porque es un motor más dócil. También depende de la marca, pero me engrana más el cuatro tiempo porque me hace sentir más confianza. Bueno, fíjate, o sea, te agarra, ajá, te da más confianza. ¿Por qué? Porque te apoyas el freno de motor, Claro, porque te gusta que la potencia. en parte del freno motor es muy importante, eso es muy importante. Y también por la potencia. La potencia es, no sé, siento que hay más caballo y bueno, y se disfruta más al máximo la velocidad. ¿Valentino Rossi o Omar Márquez? Valentino, por favor. Las cuatro marcas, KTM, cinco marcas, KTM, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o Ducati. Eh,
Me gustan todas. Todas las marcas me gustan. Pero me siento más cómodo con la Yamaha. ¿O motomundial? No te escuché. ¿Superbike o motomundial? Motomundial. ¿Por qué? Veo que hay mucho más nivel, creo que también mucho más tecnología. Y allí es donde se hacen los pilotos, creo yo. Según mi opinión, es eso. Claro. ¿Playa o montaña? Las dos. No, una sola. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Cata o Choroní? ¿Casa o qué? ¿Cata o Choroní? ¿O tu casa? Choroní. Okay. ¿Mérida o la Colonia Tovar? Mérida. ¿Mountain bike o ruta? Mountain bike. ¿Arepa, hamburguesa o pizza? La arepa, ¿qué pasa, italiano? ¿Qué pasó? La pizza. ¿Cómo me gusta la arepa? ¿Pasta o arroz? Pasta. ¿Excursión en bici o excursión en moto? En moto. Mira, vamos a entrar ahora en la fase final de la entrevista y vamos a analizar, según tu concepto, según tu criterio, de Franco Pellegrino, los pilotos del motomundial. ¿Ok? ¿Te parece? Vamos a arrancar por el primero, pues. Vamos a arrancar por Marc Márquez. Sí. ¿Tu opinión? Mi opinión de Marc Márquez. Bueno, se ha visto en cantidades de veces, Tony, que prácticamente es como un extraterrestre. O sea, no lo digo del todo porque se ve humano, pero sí tiene algo de extraterrestre. Hace unas cosas que, bueno, deja loco a cualquiera que no sabe nada de motociclismo, que no sabe. El chamo lo tiene todo. Además, que tiene sus cualidades de manejo que hace lo que le da la gana. Veo que también ha tenido mucha confianza por los tantos años seguidos con esa marca. Su compañero de equipo para este año, su hermano, Alex Márquez. Bueno, también viene de esa generación y, bueno, ahí lo ha demostrado que no va mal en la Moto2. Fíjate cómo se mantuvo. Y a lo último, cuando empezó a dominar, lo estaba haciendo muy bien. Y he visto los test también que ha hecho el hermano, no se ve mal para nada. Tiene el estilo y bueno, y se puede bandear que cuidado con una cosa. Equipo Ducati, Dovizioso, Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso, lo veo que es buen piloto, pero no tiene la agresividad que de verdad necesita ese piloto. No la tiene. Lo veo como muy dado, muy relax. Cuando sale con todas esas pilas puestas, ahí sí está bien. Y fíjate que ha logrado también esos primeros lugares, pero hay a veces que no todo el tiempo está así. Así que no está muy competitivo en realidad, Dovizioso. Mi opinión de Dovizioso es que es como una especie de que le falta el ojo de tigre. O sea, le falta eso que tienen los campeones, que tiene Jorge Lorenzo, que tiene Valentino Rossi, que tiene Marc Márquez, que tiene Alex Mir. O sea, que tienen esos pilotos que han sido campeones mundiales y que son, porque Dovizioso también fue campeón mundial en 125, pero le falta el ojo de tigre. Sí, es eso.
Mira, eso ahí es. Lo está diciendo Pérez. Le falta Ojo de Tigre. Ojo el de compañero tigre. De lo vicioso, Petrucci. Petrucci no es, no lo veo competitivo para nada, Tony. Él es de día. Es de día, no. Yo creo que él cayó allí por suerte, de verdad, definitivamente. Mira, no, están preguntando en qué parte de Tenerife estás. En la isla de Canarias. En la parte del sur de Tenerife, exactamente. Vámonos al equipo Suzuki. Que Suzuki, pienso yo que hizo una apuesta interesante con eso de tener puros chamos. Alex Rins, tu opinión. Buenísimo, va con buen pie. Buenísimo. Tiene buen futuro. Ese chamo tiene buen futuro. Mir. Joan Mir. Mir también. Joan Mir también. Va con buen futuro. Yo te digo, para mí Mir tiene el ojo de tigre y cuidado con ese muchacho en el futuro. Ese chamo tiene lo que tiene le picardía. Falta es pulirse un poquito y lo logra. El equipo Yamaha. Valentino Rossi. Valentino Rossi ya tuvo su momento, Tony. Tuvo su momento. Sí, es un gran campeón. Claro, hay que estar claro, brother, hay que estar claro en el sentido de que tenemos que saber que ya lo de Valentino, o sea, es una leyenda viviente, que todavía exacto. Corre, que se está exacto. Divirtiendo, pero que no está al nivel ese, o sea, a él le falta esas 3 milésimas de segundo para estar, que es la diferencia entre estar del borde de la hojilla y pasar del borde de la hojilla, él está del borde de la hojilla para atrás. Exacto. Es un gran campeón, indudablemente es un gran campeón. Ha logrado cosas también fenomenales y casi de extraterrestre también, pero ya su tiempo es como tú dices, pues, ya llegó a su límite. Su compañero de equipo, Maverick Viñales. Maverick Viñales, este año es que empecé a verlo con casi ese ojo de tigre, como dice Nelson. Porque los años anteriores era de día. ¿Me entiendes? Es así. Pasamos ahora a Yamaha semioficial, al Petronas, que para este año va a ser casi todo oficial. Franco Morbidelli. Franco Morbidelli. No, yo a él lo veo que ya como que está pasado. Tony, está pasado ya, creo que está pasado. Bueno, Franco, fíjate, es el único piloto en el cual no tenemos la misma opinión. Yo, en los test pretemporada de este año, Morbidelli fue durísimo, fue muy bien, tuvo unos pasos muy buenos. O sea, Franquito estuvo, Morbidelli estuvo muy bien este año. Fíjate, es el único piloto que hemos tenido como que antagonismo diferente de opiniones. Carlos Quartararo. Sí. Pero eso lo está haciendo en los test. Sí, en los test. Pues vamos a verlo en la carrera, a ver qué sucede. Allí es donde digo yo, Quartararo sí tiene futuro, ese sí tiene futuro. Ese viene de buena escuela y está haciendo un escalón fecha tras fecha que se ha dado ver, se ha dado notar, o sea, se nota que de verdad él está ahí y le está poniendo día a día. Ese sí tiene futuro. A ese sí lo veo como un gran campeón. Bueno, yo te digo una cosa. Yo creo que el único piloto capaz de antagonizar a más que en el futuro es Fabio Quartararo. Sí, eso es posible que suceda. Mira, Franco, yo vi ganar a Quartararo una carrera del campeonato del fin cero del campeonato español en Moto 3 de la frontera. Ganó con 8 segundos de ventaja. Imagina. 8 segundos de ventaja en Moto 3. Que en Moto 3 van todos juntos, llegan por milésima. Ganó con 8 segundos. Imagínate, pues. De lo que tiene ese chamo. De lo que tiene ese chamo. Este. ATM. ATM está. Paul Espargaró. Paul Espargaró también tiene futuro. Lo estoy viendo que está con, por lo menos lo estuvo observando mucho en las carreras anteriores
y en estos test que hizo también ha ido mejorando. Se ve que tiene futuro, sí tiene futuro. Su compañero Brad Binder debutando. Sí, ese todavía no lo veo con buen pie. Claro, como dirían los italianos, non giudicabile, o sea, no podemos dar un, no podemos evaluarlo porque realmente no hay de él, no hay mucha información. Exacto. Equipo nos está faltando por ahí. Tito Rabat en el Avintia. Nada, Tito Rabat también no lo veo bien para nada. Creo que no. Ajá. Mira, va a ver si coincide conmigo. Zarco es la esperanza de Ducati, que se dejó madrugar con los contratos. Pues es posible que la pueda pegar en una temporada, es posible, pero veo que Zarco también está como pasadito de tiempo, aunque él a veces le pone, ¿no? Pero lo noto que ya, o sea, lo noto como de la edad, como que ya se le está empezando a pasar el tiempo. Es posible que logre algunas buenas actuaciones, pero no lo veo como un gran campeón, no lo veo. Ok, Franco, pero fíjate, mira, fíjate este detalle. Yamaha, Honda, se madrugó todo el mundo, firmó a Márquez por 4 temporadas. 4 temporadas firmaron a Márquez, ¿ok? Yamaha inmediatamente firma a Viñales y a Quartararo del equipo oficial. Sí. Le dan el chance a Rossi de irse al Petronas, compañero de Morbidelli. O sea, le ponen todo eso. Firman a Jorge Lorenzo como piloto de prueba. Imagínate. En Ducati se quedan con Petrucci, que lamentablemente pana no es un piloto de carrera, y se quedan con Dovizioso, que como tú dijiste ahorita, a veces se conforma. Sí. Yo pienso que en Ducati están rezando para que Joan Zarco haga algo. Bueno, esa es la aspiración de los managers y los propietarios del equipo, pero no sé, Tony, eso lo veo yo como pegarle a la lotería con Zarco. Sí. No lo veo tan seguro y tan preciso que lo va a hacer. No, yo no lo veo a él así. Un saludo, mira, enviar un saludo, me dice Carrillos 3579, por favor, un saludo para mi esposo, Daniel Francisco Parra. Saludos, Daniel Francisco. Mira, Franco, ajá, vamos, ¿qué piloto nos falta por allí? ¿Qué piloto nos quedó? Ah, Aprilia. Aleix Espargaró. Sí, también, ese también lo veo, pero todavía no le ha llegado el momento, ese le falta... Eso le falta, creo yo, que una esta temporada y posiblemente la otra. Para poder escúchame, no hablamos del Ducati Pramac. Jack Miller. Man, o sea, no. Claro, es un piloto que no lo veo tan constante como otro piloto, Tony. O sea, es de momento también, porque es que. Ha habido momentos de él que está casi peleando el top 5, top 6, pero no se termina de concretar, ¿entiendes? Entonces no lo veo así como, quizás le faltaría a lo mejor también como el del equipo de Aprilia una o dos temporadas más posiblemente. ¿Tu tocayo, Francesco Bagnaia? No, ese no lo veo tampoco bien. No lo veo bien. Ahí otra vez, tenemos dos pilotos en los cuales no coincidimos. No veo bien porque fíjate, él también es de día. Yo lo he notado con mucha frecuencia a él y lo he estado viendo. O sea, no es constante en la situación de los entrenamientos y también en el momento que está corriendo. O sea, es de día, es como le amaneció el sol a él, si está clarito, perfecto, le va bien. Si le salió con nube, ahí se echó a perder. Entonces no lo veo bien por eso es un motivo. A mí Pecco me gusta, o sea, a mí me gusta Pecco Bagnaia, me gusta Mir, y el que más me gusta, te lo digo sinceramente, Fabio Quartararo, chamo. ¿Sabes qué?
Se cae muy poco, se cae poquito, anda durísimo, puso en ridículo a todos los pilotos de Yamaha que decían que la moto no servía y el tipo hizo 5 poles el año pasado. Sí, señor. O sea, para mí tiene de genio. Mira, sí tenemos era. 24 minutos y esto dura una hora, a la hora nos corta. Vamos okay. a analizar rápidamente las marcas. Honda. Honda es buena marca, es buena moto, es buena moto. Yamaha. Buenísima. Aprilia. Está en ese proceso. Ducati. Es buena, es buena, es buenísima también, es buenísima también la Ducati. La mejor, para mí, es de buenísima. MotoGP, la mejor moto es la Ducati. Creo que sí. Compagino contigo, claro que sí. KTM. Está en ese proceso. Escucha, está en ese proceso gracias a la ayuda de Dani Pedrosa. Dani, claro. Estamos Dani claros. Ha hecho pilar. Así es. Mira, Franco, mi pana, el tiempo lamentablemente vuela, pana. 55 minutos se nos fueron en esta conversa. Brother, te quiero mucho, te tengo mucho cariño, de verdad que te aprecio muchísimo. Gracias. Mucha suerte por allá. Despídete de todas las personas que estaban están en este chat, que compartieron con nosotros este live. Y bueno, la palabra para ti en este momento final para la despedida. Bueno, Tony, se te agradece mucho la invitación y a todos los seguidores tuyos y de uno, a todos esos fans, a los grandes amantes del deporte a motor, a todos los que están en el chat de los amantes del motociclismo, un gran abrazo. Y también se le quiere mucho, se le quiere mucho, se le aprecia y que Dios nos bendiga a todos, hermano. Amén. Franco, nos estamos hablando. Saludos, mi pana. Gracias por todo. Gracias por este live. Gracias chao, a ti. Chao. Nos vemos. Bueno, amigos, de esta forma llegamos al final de esta conversa con Franco Pellegrino. Estamos a pocos minutos de terminar y les tengo una sorpresita interesante y muy bonita. El martes que viene vamos a estar con David Avendaño. Muchos de ustedes no sabrán quién es David, pero David es un venezolano que se fue a España y que el chamo es un excelente trialero. El chamo anda en trial, pero buenísimo. Es un trialista, pero a nivel internacional. Y acaba de firmar con el equipo de Jordi Tarrés. De eso y de muchas cosas estaremos hablando con David. De verdad que lo conocía cuando era muy chamito y es un fenómeno. Les estaré poniendo ahí para que lo vayan siguiendo en la página, en su página de Instagram, para que vean los malabarismos y todo lo que hace un piloto de trial sobre una moto de carrera. Gracias a todos por la receptividad, gracias por esta conversa, gracias por sus preguntas. De verdad, muy contentos con esto, esperando que pase el coronavirus, que volvamos con las carreras. Mi opinión particular es que las carreras, creo que si las reinician y si tenemos carreras este año, que a lo mejor eso no va a ser casi posible, si tenemos carreras este año, van a ser a puerta cerrada. O sea, solamente lo transmitiremos a través de televisión, a través de la tele tuya. Y bueno, para mí, al igual que ustedes, yo me estoy comiendo las uñas para ansiando que esto comience. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, nos estamos en contacto otra vez el próximo martes. Les estoy avisando si es a las 6 o a las 7 de la noche, porque él está en España. Entonces, son 6 horas de diferencia, serían las 12 de la noche. Entonces, lo más seguro es el martes que viene a las 6 de la tarde con David Avendaño, que es un piloto que va a participar internacionalmente en el trial. Buenas noches, quédense en su casa, disfruten de lo que puedan y busquen siempre hacer cosas totalmente diferentes. Se les quiere, saludos.